hacerlo de una vez. No, no lo hagas. Pégale un tiro a él. ¡Ah! ¿Pero cómo va a dispararme si no tiene pistola? Escúchame, Alex. ¿O lo haces tú? ¿O lo hago yo? Pensé que no lo ibas a hacer. Pensaste mal. Se lo merecía. ¿Y ahora qué? Será mejor que nos larguemos antes de que pueda escaparse. ¿Escaparse quién? ¿Por qué haces esto, Alex? ¿Acaso no lo sabes? Tú estás en el sueño, igual que yo. Deberías saber lo mismo que yo sé. ¿Pero qué importancia tienen los sueños? ¿Es esto un sueño, Alex? ¿Cómo puedes saberlo? No lo sé. ¿Cómo puedes distinguir la vigilia de un sueño? Nadie puede. Ni siquiera Descartes. Exacto. ¿Dónde estamos? No importa eso. Por favor, no voy a hacerte daño. Entonces, ¿qué coño quieres? No tengo tiempo para esto. Alex, no te das cuenta de que nada de esto tiene sentido. No quieres hacer lo que estás haciendo. Esa pécora te está engañando. Tú crees que estás guiando la situación, que la estás salvando, pero en realidad no te das cuenta que... ¿Por qué has hecho eso? ¿Te estaba advirtiendo de la verdad? No lo sé. He actuado sin pensar. Es como si no fuera dueño de mis acciones. Bueno, eso ocurre a menudo en los sueños. Entonces es un sueño. Ni siquiera Descartes puede saber eso. ¿Qué coño te pasa con Descartes? Pero si lo has dicho tú antes. ¿Qué dices? Lo has dicho tú. ¿Estás seguro? Mierda. No tenemos tiempo para eso. Hay que encontrarle. ¿Pero encontrar a quién? ¿Pero a quién hay que encontrar? A él. Te crees todo un héroe, ¿verdad? Vienes aquí con la intención de matarme y ni siquiera sabes qué soy. Sé perfectamente quién eres. No he dicho quién. He dicho qué. Es a él a quien querías matar, ¿no? ¡Pues a él lo de una puta vez! ¿Con qué arma? ¿De verdad crees que puedes controlar tu propio sueño? Entonces es un sueño. Ni siquiera Descartes puede saberlo. ¿Qué coño os pasa a todos con Descartes? A nosotros nada. Lo decimos porque tú quieres que lo digamos. Porque estudias filosofía en la universidad y te han grabado a fuego esa frase en el cerebro. Entonces, ¿por qué eres un vampiro? ¿Es un vampiro? Joder, Lara, estate un poquito más atenta. No juzgues así a la chica. Piensa que en cierto sentido es un reflejo de ti. A ver, no lo entiendo. Entonces no somos capaces de distinguir la realidad de los sueños porque estás estudiando a Descartes. Pero entonces, ¿por qué es un vampiro? Eso es lo que acabo de preguntar yo. ¿Es que Nietzsche también era un vampiro? Oh, no. Nietzsche murió asesinado por su propio bigote, pero no era un vampiro. Ha llegado la hora de matarte, hijo de puta. Alex, un momento, a ver. Si es un vampiro, ¿por qué no está muerto si es de día? Porque estoy sacado de la franquicia Crepúsculo. Así de simple. ¿Sueñas con los vampiros de Crepúsculo? A ver, Alex, yo pensaba que tenías un mínimo de nivel. ¿Es lo que piensas? Me obsesioné con esa historia porque creo que está corrompiendo la mente de los jóvenes de hoy en día.
inculcándoles ideas absurdas sobre la obra original de Bram Stoker. Sueño con él, porque necesitaba materializarlo para poder matarlo. Corrompiendo la mente de los jóvenes. La obra de Bram Stoker sí que es una abominación contra los vampiros. De verdad, hoy en día nadie puede creerse eso. Un vampiro que vive solo en un castillo, que trae invitados a los que les prepara la cena y les hace la cama, por favor. Bram Stoker fue el creador de los vampiros. Tú no eres más que una abominación que tiene que ser destruida. Adelante, Van Helsing. ¿Con qué arma? Alex, si esto es un sueño, no necesitas ningún arma para matarle. De hecho, creo que sería más satisfactorio para ti si lo haces con tus propias manos. ¡Cállate, puta! ¿Qué me has llamado? ¡Puta! ¿Qué? ¿Alex, es que vas a permitir que se salga con la suya? ¡Es que nadie piensa en los niños! ¡Yo sí! ¡Muere! Joder.